¡Mira lo que tengo! ¡Tengo ¡No! ¡Demasiado cantos! ¿Alguna vez le han roto el corazón a alguien? ¿Alguna vez han visto a un español bailando salsa? ¡Pues quiero ver a todo el mundo de pie, que esto es una fiesta! ¡Felicidades, Adrián! Todo un español bailando salsa. Me encantó, maestro. ¡Felicidades! Yo te vi gozándola con todo el sabor. Yo no sabía que tenías esos escondidos pasos prohibidos ahí. Yo tampoco lo sabía. ¡Felicidades! Bueno, pero ahí me encantó, pero yo quiero saber, ¿qué opinas tú, mi querida Bianca Marroquín? ¿Cómo viste este baile? ¿Por dónde comienzo? A ver, Sofía, wow. ¡Qué coreografía, qué fiesta! Muy mal todo. Muy mal. ¿Qué fue eso? Adrián, ¿qué cosa? A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Qué control? ¿Qué seguridad? ¿Qué porte? Para empezar, de todos los trucos que hiciste de manera tan fácil, tan controlado, tu actitud. Intimidas. ¡Oh, my Oye, God! ¿Qué tal el salto de tigre ese acá? Exactamente. ¿Y cómo se levantó? Y la patita por acá. Pero todo. Oh, ¿sí lo vi? ¡Ya, exactamente! No, pero en verdad, por ejemplo, ese primer salto y la manera de salir de eso, yes. La fuerza de tus piernas para apoyarte en una. Muchas gracias. ¡No puedo ni hablar! Muy sincronizado. Te sabías bien todo al punto de que cuando te sabes bien la coreografía la abandonas y luego puedes empezar a jugar y a coquetear. Fue una fiesta entre todos los bailarines. Estabas en contacto con todos, no nada más Sofía, tu pareja, pero todos. Fue muy divertido. Esto fue un super show. Eres un showman fabuloso para mí. Muy bien. Muy bien, Raúl. Pues muchísimas gracias, Bianca. Mi querida Roselyn, ¿qué opinas tú? Me toca a mí. ¿Qué opinas tú? Mira, tengo una sorpresa. Hay que sacarlo cuando amerite. Y mira lo que tengo. ¡Tengo ¡No! ¡Demasiado cantos! Y como buena boricua, sabes que la salsa significa mucho para mí. ¡Mira qué lindo! ¡El la primer demasiado de con tu moche de la noche! ¡Yeah! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Adrián! ¡The show! ¡Escandalet! Como se dice en mi país. ¡De escandalet! Óyeme, no, me encantó de principio a fin. A capela, tú solito al principio con tu voz, el movimiento de cadera, yo así con Bianca. Un par de infartos aquí. Un infarto. No, lindo, controladito, bajito, de la calle.
pero fino, elegante, sin equivocaciones, limpiecito, conectado con cada bailarina, con... ¡Oh, my God! Yes. Loved it. Muchas gracias, Roselyn. El primer Demasiado con tu voz de la noche, mi querido Isaac. Yo quiero ver qué vas a decir tú. Eso, celoso. Tú también, uno para ti. Demasiado con tu voz para Isaac. Qué barbaridad, Adrián. Oye, qué bien. Nos preguntábamos qué tal va a estar Adrián en salsa. Y nos sorprendiste mucho. Bueno, ya las escuchaste. Pero más que nada... Más que nada es eso, la conexión que tuviste con todos los bailarines, lo que creaste, la energía que se creó en ese momento gracias a tus decisiones, a tu gusto por el momento. Fue bien bonito verlo. Entonces, yo no voy a decir mucho más. Creo que hoy fue, en mi punto de vista, tu mejor noche. Okay. ¡Tu mejor noche, mi querido Adrián! Sí. Pues mira, tienes a todo el foro aplaudiendo, los jueces felicitándote, contento. Para mí es un regalazo lo que estáis diciendo, porque, bueno, ya me habéis visto estas cuatro galas anteriores, esta cosa de que me cuesta perder mucho, de estar abajo. Y lo hablaba con Sofía, de hecho, incluso ayer en el ensayo general, yo veía los vídeos y decía... Ahí hay una pata mía que no estoy entendiendo, no entendía. Y dije, vale, ¿qué es esto? Bajar, en vez de estar todo... No sé, o sea, que la hayáis visto me hace muchísima ilusión, de verdad, muchísimas gracias. Sí. Pues, muchas gracias. Felicidades, de verdad, vete contentísimo, puedes pasar al VIP a relajarte con tu primer Demasiado con tu moche de la noche, con grandes comentarios de nuestros jueces. Y bueno, nosotros...